Shalom Alejem, este es Rafael. Vamos a hacer un videito ahora. Este video sea para Refuah Shelema de Yosef Ben Einav. Refuah Shelema para él. Por favor, también ténganlo en sus oraciones. Oren por él. Yosef Ben Einav, Refuah Shelema. Vamos a hablar de un tema bien interesante. Vamos a ver si ahora no tenemos interrupciones, porque cuando iba a empezar el video, los teléfonos suenan y todas esas cosas, todo de Hashem. Ahora sí, vamos a empezar. Y el tema de hoy es, nosotros tenemos una mentalidad de qué es éxito, según nuestra perspectiva de vista. Pero, ¿qué es el éxito a los ojos de Hashem? Nosotros muchas veces tenemos una meta y eso lo consideramos éxito, y cuando no lo logramos, creemos que es fracaso. ¿Hashem considera eso fracaso? ¿O lo considera éxito? Eso vamos a hablar hoy. Ok. Primero, aquí establecer una cosa. Para entrar en este tema de lo que es éxito a los ojos de Hashem. Si Hashem quiere que tú tengas éxito, vas a tener éxito. Hashem le dice al Satán, déjalo quieto, que tiene que tener éxito en esta cosa. Como vemos en Job, el Satán le dijo, déjame tentarlo a ver si te va a servir igual. Eso así es con todo. Si nosotros tenemos que, si Hashem quiere que tengamos éxito, vamos a tener éxito. Porque ya pasamos en eso. Ahora vamos a... Muchas veces Hashem lo que quiere ver de nosotros es el deseo. Y el éxito y el aparentemente no éxito, o las caídas o la falta de llegar a nuestras metas, son etapas que nos van a preparar ¿para qué? Para pulirnos o para... Imagínense, estamos pegados de muchas malas cualidades, tenemos muchas malas cualidades con nosotros. Y a través de estas cosas, de estas caídas, de estas subidas, nos vamos limpiando y vamos llegando al máximo. Pero si no tenemos esto, estas pruebas, estas caídas, no vamos a llegar a donde suben. ¿Por qué? Si tienes éxito en todo, ¿qué va a pasar? Te vas a volver arrogante. Va a decir yo. O si no tienes éxito, te vas a desesperar o te vas a rendir. Ninguna de las dos cosas pueden pasar. Cuando no te salgan las cosas como quieras, no te puedes desesperar y no te puedes rendir. Y cuando te salgan las cosas todo bien, no puedes tener arrogancia de que yo soy tan grande, yo soy tan... No puedes. Entonces, aquí Hashem permite que tengamos éxito o tengamos caída. ¿Para qué? Para que no nos volvamos tan arrogantes y para que no nos volvamos tan... Para que no nos desesperemos. Hashem controla todo. ¿En qué? Como dije, si tienes éxito te vas a volver arrogante. Y a través de las caídas vas a ver que sin él no puedes y vas a empezar a clamarle a él, decirle que te ayude. Y él te va a ayudar. Pero si tienes éxito sin estar clamándoles a Hashem, si tienes esas conversaciones con Hashem, esa relación con Hashem, te vas a volver arrogante. Entonces, cuando ya a través de tus caídas vas teniendo éxito, después de cada caída, vas a ver y vas a decir, es gracias a Hashem que estoy logrando esto que está pasando ahora. Tengo estos méritos que Hashem me está otorgando. No porque yo, es porque Hashem en su misericordia permite que yo los tenga, porque él lo controla todo, tanto las caídas como el éxito. Es otra cosa. Y cuando tienes éxito y ya pasaste esas pruebas o esas situaciones, Hashem dice, ok, paso esta prueba. Ahora Baruch se pone en contexto, tuvo el deseo, dice Hashem de nosotros. Pero ahora vienen otras pruebas. ¿Y por qué otras pruebas? Porque
si vamos a, esto que voy a decir ahora, si tenemos esto bien claro, vamos a estar listos. Tienes que saber que este mundo es una prueba constante. Este mundo es una prueba constante. Si Hashem te quiere y Hashem te ama, Él te va a encargar que tú llegues a tu potencial, salgas de las malas cualidades, te acerques a Él. ¿Y cómo se acerca uno a Hashem? A través de pruebas, a través de caídas espirituales, para que, para ver que uno no está fuerte, que uno no es tan sádico, tan justo como creía, y tiene que pasar por ciertas situaciones que le va a crear humildad, lo va a conectar más con Hashem. Todo tiene un propósito en la creación de Hashem. Y si tú sabes que el mundo es una prueba constante, entonces cada vez que venga una prueba, una situación, ¿qué vas a hacer? Nada te va a detener. Puede ser que en un momento, después de la caída espiritual, te sientas un poco triste, te arrepientas. Es normal, tenemos que hacerlo, tenemos que hacer techuá. Pero nada te va a detener en conseguir esa meta que tú quieres, porque sabe que la vida es una prueba y que Hashem decide si tienes éxito o no. Y como dije, lo más importante es el deseo. Sin el deseo, primero que no vamos a pasar pruebas, no vamos a tener éxito, y después de una caída no nos vamos a poder levantar porque no tenemos el deseo de seguir adelante. Y vemos que una demostración, si se puede decir así, demostración, para entender que Hashem le interesa el deseo y que Hashem controla tanto el éxito como las caídas. Si Hashem te quisiera, si Hashem primero que hubiese creado el mundo lleno de robots, se quisieran todo lo mismo, y en este mundo no hay robots, todo el mundo tiene unas pruebas y situaciones que pasar. Y otra cosa que tienes que saber es que no somos robots. Y si Hashem te quisiera en un cuarto estudiando Torah 24 horas, tú estuvieses en un cuarto estudiando Torah 24 horas. Pero donde tú estás ahora es donde tú tienes que estar. Y mientras más rápido aceptemos esto, más rápido podemos hacer nuestra misión y más rápido vamos a tener éxito. No podemos luchar con el creador del universo, que es el que lo controla todo. Y donde estás ahora, donde te encuentras en estos momentos, cada cosa que nos pasa es un plan y es parte del camino que tienes que llegar. Y sabiendo ya esto, que el éxito proviene de Hashem, tanto como las caídas, por las razones que expliqué, vas a entender que lo que Hashem siente placer es el deseo, esas ganas que uno tiene de seguir hacia adelante, de hacer el bien, de seguir acercándose a Él. Pero sin el deseo no vas a tener ni éxito ni te vas a poder levantar de la caída. Y para levantarte una caída tienes que tener el deseo. Y para subir de nivel hay que tener caída. Todo es parte de un proceso que si nos hacemos maestros y expertos en este de subir y saber retornar, de en la caída buscar a Hashem y también en el éxito buscar a Hashem, vamos a poder pasar todo lo que nos venga en camino. Y como dije, Hashem te quiere donde tú estás ahora. Sigue adelante. No te desesperes. Ten el deseo de hacer el bien o el deseo de mejorar. Entonces en la vida, en el trabajo, ser mejor padre, mejor esposo, mejor persona. Ten el deseo de hacer el bien. Hashem le encanta, siente placer en nuestro deseo. Como dije, tanto las caídas como el éxito proviene de Hashem. Pero si nos da totalmente éxito, nos volvemos arrogantes. Y
Las caídas son parte de nuestro aprendizaje, de nuestra gratificación, de nuestro acercamiento a Él, de mejorar nuestras malas cualidades, de orar con más intensidad, de desear mal, de desear más ser mejor persona. Todo un plan maestro de Hashem. Felices de nosotros que Hashem nos escogió de millones de personas del mundo que hay para acercarnos a Él y nos pone estas situaciones para mejorar, para avanzar, para crecer. So, esto es más que suficiente para tener ánimo, tener fuerza y tener el deseo y dejar la depresión que sienten las personas, que Hashem no me quiere, que Hashem no me ama, que no me escucha. Primero que si lo conociste a Él y estás aprendiendo de Él, ya es una señal que Hashem está aprendiendo a ti. Eso es más que suficiente para seguir hacia adelante y tener el deseo de pasar todos los obstáculos y entender que Hashem está pendiente de nosotros. Buenas noches, por favor compartan el video, escriban donde nos están viendo, bien importante. Mientras más personas lo vean, mejor. Siempre ten el deseo de hacer lo correcto, no importa lo que pase, tú siempre teniendo el deseo hasta que tarde o temprano vas a terminar victorioso. Hazaku Baruch, buenas noches.